Zuekin guztiokin, Eneko Sagardoi. Con ustedes, Eneko Sagardoi. Gabón, buenas noches, amigas y amigos. Os damos la bienvenida a uno de los actos más solemnes y a la vez más entrañables del Festival de San Sebastián, sus premios Donostia. Un galardón honorífico que forma parte del ADN del festival desde que se creara en 1986 para honrar la aportación de grandes intérpretes y cineastas de todo el mundo a la historia del cine. Gregory Peck. Desde que el mítico actor americano Gregory Peck recogiera el primero, se han entregado un total de 70 premios Donostia. Bonita coincidencia para este año que el Cinemaldia cumple su 70º aniversario. Esta noche, un nuevo nombre viene a sumarse a este exclusivo club, el de una actriz francesa cuya filmografía es la suma de un talento descomunal, un carisma que traspasa la pantalla y una serie de lecciones valientes que han forjado su carrera. Su primer papel significativo fue en la controvertida Yo te saludo, María, del maestro Godard. Desde entonces ha trabajado con todos los grandes del cine francés, sin descuidar una prodigiosa carrera internacional que el Oscar de Hollywood, por El paciente inglés, catapultó al estrellato. Más pendiente de la autoría de los proyectos en los que participa que de las expectativas de taquilla, puede presumir de una filmografía donde abundan títulos que ya son clásicos modernos, firmados por grandes nombres del cine contemporáneo. Sí, el premio Donostia número 70 es para Juliette Binoche. You talk and talk and talk and talk. Are they all empty words? Huh? J'ai beaucoup de chance que ma vie était extraordinaire. Et puis alors le lendemain, bah j'ai comme pensé le contraire, quoi. J'ai eu un accident de voiture, j'ai perdu ma fille et mon mari. Incarcérée comme une criminelle. Montrez-moi votre vrai visage. I want people to choke on their coffee when they open the paper and see and feel and react. Je crois que ça me concernait de plus pouvoir fermer l'œil quand je pense à Pierrot et à toi et à toute cette merde. Tu devrais t'entendre parler, hein. You will find me there amongst the brave ones. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre vie? The ones that I can never overcome. I want to be someone you can lay you with. I hope one day you'll be able to forgive me. Please stay. Who saves you? Someone who holds you. Daring to love. T'as utilisé tes pouvoirs magiques. Pourquoi? Parce que je suis sur le point de te pardonner. J'essaie de trouver un beau soleil intérieur.
Entre los grandes cineastas por los que Juliette Binoche ha apostado a lo largo de su carrera, se encuentra una directora fundamental en el cine español de este siglo, la catalana Isabel Coixet. Juntas rodaron Nadie quiere la noche, una conmovedora historia de sororidad que trasciende fronteras. Recibamos, pues, con un aplauso a Isabel Coixet. Gabón. Siempre que digo Gabón estoy a punto de decir Garbo como Greta Garbo, no sé por qué, en fin. Impresiona, ¿no?, ver todas esas películas que ha hecho Juliette. Bueno, si tuviéramos toda la noche, me faltaría tiempo para decir todas las cosas que pienso de Juliette Binoche. Todas las cosas que me ha hecho sentir y que nos ha hecho sentir a todos los espectadores del mundo. Al trabajar a su lado, te sientes tocado por una extraña magia que pasa por encima de las imágenes, de las palabras, de los encuadres. Y es cierto eso, que dicen que su rostro emana luz. Pero es una luz increíblemente generosa. Es una luz que impregna a todos los que hacen la película con ella. Si cierro los ojos, siento que aunque todos sus personajes son radicalmente distintos unos de otros, todos están tocados de esa luz rara y extraordinaria. Una vez, hace muchos años, la primera vez que nos encontramos en un restaurante oscuro de París, seguro que ella ni se acuerda, pero me dijo algo que no se me olvidó. Bueno, me dijo dos cosas. Me dijo que ella veía sus películas solo una vez para cerciorarse de que existen, de que no fueron un sueño. A veces pienso que trabajar con ella fue un sueño y tengo que volver a ver la película para cerciorarme de que no lo soñé. Juliette es una niña y es una vieja muy sabia. Es un animal fiero y es un búho reposado. Es una anguila y es un león y es una puerta y es una ventana y es un puente y es un camino y es una fortaleza y es una cabaña del bosque y bueno, y es el bosque mismo y también el cielo estrellado encima de ese bosque. Es la mujer más salvajemente libre que conozco. Y la mujer con la risa más cristalina, aunque por todos esos dramas que ha rodado no se nota, pero de verdad que tiene mucho sentido del humor, lo juro. Parafraseando a Emily Dickinson, me gustaría decirle que mirarte es como mirar una obra de arte, oírte es escuchar una melodía, conocerte es un privilegio, no conocerte una aflicción y tenerte de amiga es un calor tan cercano como si el sol brillara en la mano. Y ahora le vamos a dar el premio de Donostia, pero la gente del Donostia, lo que no, bueno, del premio del festival, no saben que esto del premio a la carrera y todo eso, que es solo el principio, que dentro de 20 años es que le tendremos que dar otro. Y bueno, yo ya estaré un poco más encorvada, con el taca-taca, bueno, esas cosas de la senectud, pero estoy dispuesta a volver a dárselo. Ya un Andreu Zuekin, Juliette. Señoras y señores, con ustedes, Juliette Pinos. Gracias. Gabón. Gracias, Isabel. ¿Estás ahí? Gracias. Después sé que me van a traducir. Gracias. Y gracias al Festival de San Sebastián. Un festival que muestra películas que me encantan, que muestra también a los realizadores que me gustan, que amo, y por eso me siento como en casa, siento ese calor. Es un honor estar aquí con todos ustedes. No hubiese podido interpretar los papeles que he interpretado sin la paciencia de mis hijos, Rafael y Ana. Sin el amor de Nunu, tampoco. De Betty, de Eva
y de Annie. Sin la ayuda de Lina, mi asistente. Sin mis agentes Frédéric, François, Peter, Adam y Gilles. Todos ellos muy serios. Sin la generosidad de mis profesores y coach como Jean-Pierre y Vera, Suzanne, Vernes, Peggy. Sin la sensibilidad de los guionistas. Sin la mirada y la escucha de los realizadores, sin la exigencia y el saber hacer de los técnicos, sin la fe de mis productores y distribuidores, sin el amor y la atención de mis padres, amigos y amores. No hubiese podido. Pero esta noche... Gracias por vuestra ayuda. Pero esta noche estoy aquí con una gratitud particular y especial. Y así quisiera dar las gracias a un compañero fiel de camino. A un compañero de camino. El silencio. Sí, el silencio. El silencio es una presencia. Antes de una toma, antes de interpretar, el silencio es la fuerza, es esa fuerza de donde yo saco las emociones, las sensaciones, y aparece sin voluntad alguna, pero sin el silencio, sin él, no hay palabras. Sin él, sin el silencio, no hay espíritu. Y cuando ese silencio es un silencio compartido, cuando lo compartes con un realizador o realizadora, o con un actor, actriz o con un equipo de cine, en ese momento se teje un hilo de oro. Y eso se convierte después en una película, en un filme. Y ahí todo el sentido de mis sueños a la hora de querer ser actriz se encarna. Vivo una obra que está viva, que comparto con otros en unidad. Gracias, muchísimas gracias. Un momento. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Isabel. La película elegida para celebrar el premio Donostia Juliette Binoche es su última colaboración con Claire Denis, Avec Amour y Acharnement. Oso de plata a la mejor dirección en el último festival de Berlín. En España se titulará Fuego. Acompañando su estreno ha venido a San Sebastián y la tenemos por aquí, a su directora Claire Denis. Tu étais avec qui au téléphone? C'était François. Il m'a proposé de travailler avec lui.
quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, François, tu le sais. Mais mon histoire avec lui est finie. Je peux arrêter. Con la emoción de Juliette Binoche con su premio Donostia, ponemos fin a esta breve ceremonia que tendrá su continuación el miércoles a partir de las 10:30 en el Teatro Victoria Eugenia. Hitzordu horretan, una cita protagonizada por un cineasta fuera de norma, el canadiense David Cronenberg, segundo premio Donostia de la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hasta entonces, nos vemos en el cine. Buenas noches.